Y un obrero falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de limpieza en un camión mezclador. El hecho se registró en el pleno centro de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Sus compañeros intentaron reanimarlo, pero fue imposible. Fernando Vera murió electrocutado tras realizar trabajos de limpieza en una maquinaria en las calles Ricaurte y Córdoba, en el centro de Puerto Viejo. Luego de que vierten el hormigón, de que entreguen el hormigón, hacen una limpieza del vehículo. Estaba manipulando una varilla para limpieza y lamentablemente tocó el cable. Y que hubo un problema de seguridad, de confianza por parte del operario, no sabemos exactamente. Y ha tocado el cable con ese limpiador y le ha cogido la corriente. Se subió a lavar el mixer en la parte de arriba, en la canastilla, y no se percató de la alta tensión, 7.800 voltios que pasaban por la parte de arriba, y por la humedad mismo, lo jaló la corriente y cayó al piso, pero ya parece que ya estaba electrocutado. Elementos de la policía llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Este ciudadano se encontraba haciendo el aseo de la maquinaria. Es producto de eso es que tome contacto con un fierro justamente que ha estado limpiando el vehículo, toma contacto con los cables de alta tensión y se provoca lo que es el electrocutamiento de la persona. Ha estado limpiando en la canastilla el tambor del mixer y ha recibido una descarga. Cuando tienes un elemento metálico, pues el campo magnético te atrae, ¿no? El campo eléctrico. Y puedes recibir una descarga, en este caso mortal. Él contaba con los equipos de seguridad, bota para de acero, punta de acero, con su casco respectivo, pero lastimosamente la corriente no te ve eso. El obrero deja 3 hijos en la orfandad. Su cuerpo fue trasladado hasta Manta, al centro forense, para la autopsia respectiva. Informó Roselena Vascones.